aquí Jerusalén, la ciudad santa, destruida muchas veces y muchas rehecha con ayuda del Señor. Con frecuencia ocupada por extranjeros y siempre liberada por un pueblo unido en la obediencia que Abraham prometió al Señor. Este es el templo, corazón del mundo, en el que resonara la voz de los profetas y donde se custodia la ley que Dios dictó a Moisés. Y frente al templo surge el símbolo del poder humano, la Acrópolis. Aquí tuvo Pilato su sede. Desde aquí mostró a Jesús al pueblo, que prefirió salvar a Barrabás. Pero en el momento en que da comienzo nuestra historia, falta todavía siglo y medio para el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Una vez más, Jerusalén está ocupada por el extranjero que domina torvamente la ciudad en que se erige el templo de Dios, último baluarte desarmado de la libertad de Israel. Muy pocos, tan solo los más viejos vienen a adorarte, oh Señor. Por largo tiempo aún llevaré estas ropas de luto. Israel ha olvidado a su Dios, ha desertado de su templo. Tú me has abandonado, dice el Señor, y entonces yo extiendo mi mano sobre ti para golpearte. Nuestros buenos y valientes hijos, y tú lo sabes bien, Matatías, están librando duros combates en el desierto. Nuestros hijos, ¿qué pueden esperar sin la ayuda del Señor? Además, yo os digo que no serán las armas quienes nos libren del invasor, sino la voluntad de Dios. Él dispersará a los enemigos de Israel como hojas de otoño, si nuestra fe es grande. ¡Los asirios! Bueno, ya sabéis lo que debéis hacer. Más tarde iré con vosotros. ¡Quítate de mi camino! O haré que te azoten como un perro sarnoso. ¡Herrero, hablo contigo! ¿No me has oído? Además de las manos, deben habérsete encallecido los ojos. ¡Deja ya ese martillo, he dicho! Acabaré por perder los estribos. ¿Cómo puedes perderlos si los tiene tu caballo? Estás realmente decidido a provocarme, ¿verdad? Si buscas un disgusto, asirio, aquí lo encontrarás. Me alegra ver que tú por lo menos no has cambiado, Namele. Es cierto lo que veo. Judas. Que el Señor te dé salud. Ve fuera y continúa trabajando. ¿Tienes ropas? Claro que sí, pero no son gran cosa. Para mí estarán bien. Hube de ponerme estas odiosas vestiduras para entrar en Jerusalén. Abre bien los ojos, herrero, y golpea el yunque para que nadie pueda oírnos. Bien. El nuevo gobernador está a punto de llegar. Justamente acercamos a su mensajero. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones. Se avecinan tristes días para Jerusalén. Apolonio es un hombre cruel con los vencidos. Ya habrás comprendido para qué estoy aquí. Avisa a los demás y distribuye las armas. Nos encontraremos en la plaza del templo. Estando a tu lado, todo será fácil. Y tú, Dios de Israel, muéstranos de nuevo el camino del desquite. Pero, ¿qué te pasa ahora? Tú déjame hacer a mí.
He aquí la espada digna de Judas. Tómala. La otra era hierro asirio. Será como el rayo. Eres nuestra única esperanza. Que Dios te bendiga, hijo mío. Es Judas. Judas, el hijo anda, de anda con Dios. Haz lo que te he dicho, Namel. Vosotros quitaos del medio. Vamos, deprisa. ¡Magnífico! Muy bien, Tobías. Se lo ha enseñado un griego. A ver, ¿quién de vosotros quiere probar? ¿Quién lucha? ¿Tú, quizá? ¿O tú, Elías? ¿O tú, Jonatás? ¡Ánimo, Tobías! ¡A la Jonatás! ¡Vamos! ¡Venga, Tobías! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Vamos, Tobías! ¡Vamos! ¡No le sueltes! ¡Bien, Tobías! ¡Muy bien! ¡Ánimo, Jonatás! ¡Ánimo! ¡Bien, bien, Tobías! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Eso no lo aprendió del griego! ¡Así no, Tobías! ¡Eso no es real! Levántate, Jonatás, y dale lo suyo. Ahora verás. Jonatás. Bueno, esto se ha acabado. Hoy no ha quedado muy bien, Tobías. No, no. ¡Judas! Hermano mío. Vámonos, muchachos. Has crecido. Te has hecho un hombre. Vamos a casa. ¿Están allí los otros? Sí. ¿Quién será ese? No lo sé, debe ser de la familia. ¿Jonatás le ha abrazado? Madre. Hijo mío. He vuelto para quedarme. Tú traes la guerra, Judas. Yo no, los acontecimientos, es inevitable. Madre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Judas. ¡Judas! ¡Judas, hermano! ¡Hermanos míos! Por fin has vuelto. ¡Qué alegría volveros a ver! ¿Dónde está Simón? Yo iré a llamarle, Judas. Sé dónde se encuentra. Jonatás, dile que vaya a buscarnos al templo. ¡Anda! ¿Nuestro padre está en casa? No, en el templo. Vamos, hermanos, necesito vuestro apoyo. Llevadme con él. Regresaremos pronto, madre. Que el Señor guíe todos tus actos, Judas. Se lamenta de que solamente los viejos vayamos a orar al templo. Los dedos de Diotima parecen acariciar la cítara. Todos nosotros la consideramos un alma poética. Simón. ¿Es mi música la que te induce a dejarnos? Al contrario, estaba embelesándome. Mi hermano Jonatás ha venido a buscarme. Perdona, Diotima, pero tengo que irme. Estás perdonado. Parece preocupado. Simón. Simón.
malas noticias. No debes inquietarte. Simón, recuérdalo siempre. Soy tu amigo. Sé que puedo contar contigo. Gracias, Antémone. Que Dios purifique tus manos bañadas de sangre, Judas. Leo en tus ojos que nos traes la violencia. Nuestro hermano esperaba ser mejor recibido, padre. Los enemigos de Israel podrán escapar a tu espada, pero no a la ira del Altísimo. Apolonio, el gobernador que Antíoco nos manda es peor que una fiera. Por eso estoy aquí, para matar antes de que nos maten. ¿Y eres tú, mi hijo, quien predica la violencia en el templo del Señor? ¿No es un signo del favor divino que el invasor tolere nuestro culto? Es evidente que la fama de Apolonio no ha llegado a ti. Cuando él llegue, cesará esa libertad de que hablas. Judas, tu padre, sumo sacerdote del Señor, te ordena que no empuñes las armas en la ciudad. No puedo ponerme a tu voluntad, padre. Pero recuerda lo que he dicho. A veces me pregunto, hijo, si lo tuyo será fe o fanatismo. Nuestro padre tiene razón. Sé bienvenido, hermano mío. He oído que eliges a tus amigos entre los enemigos de los hebreos. Es fácil condenarme. Con nuestra intransigencia no hacemos sino aumentar la intransigencia de los asirios. He de recordaros que el odio engendra odio. Se puede no odiar, mas no por esto se debe amar. Te equivocas. Ellos sufren por esta situación igual que nosotros. El hombre que está a nuestro lado y que pasa todo el tiempo entre los pecadores profana con su presencia este sagrado lugar. De acuerdo. Vosotros creéis en la fuerza, yo en la razón. Acepto vuestro juicio, pero no renunciaré a mis principios. Los asirios te desengañarán. Simón, yo... El Señor sea contigo. Sitio. ¡Ahí viene Apolonio! ¡Fuera! ¡Fuera! Es imposible, he preparado arcos y flechas. Ya no los detendremos. Judas es el jefe. Que nadie se mueva sin orden suya. Pero que se repartan las armas por si acaso. Pronto, traed esas espadas. ¡Daos prisa! Thank you.
atacar. ¿Dónde está el pueblo de Jerusalén? Sin duda te esperan delante del templo para rendirte homenaje, señor. Sé lo que quieres decirme, señor, pero yo tampoco me lo explico. ¿Qué burla es esta? Parece una ciudad de muertos. ¿Quién es aquel puerco cebado? El comandante militar de la guarnición de Jerusalén. Trifón es su nombre. Me informaron acerca de él en la corte del rey Antíoco. Tendrás al lado un fiel ejecutor de tus órdenes. Salud y honor a ti, oh poderoso Apolonio. ¿Crees que se me honra acogiéndome como si fuera un apestado? Bonita sorpresa me reservaba el pueblo de Jerusalén. ¿Dónde están los hebreos? Señor, por los dioses te juro que lo pagarán. Mi caballo. Haremos todo. Ahí está. Extranjero. ¿Quién eres que perturbas a un hombre dedicado a sus plegarias? Yo soy el árbitro supremo de los destinos de esta ciudad. El pueblo de Israel está presto a saludar con alegría a quien viene como amigo. Pero los amigos no se presentan seguidos de un ejército. Eres Matatías, el gran sacerdote, ¿verdad? Soy el más humilde de los siervos de Dios. He oído hablar de tu Dios, tanto que te he traído algo en prenda y garantía de nuestra voluntad de colaboración. He aquí mi regalo. Zeus, padre de los dioses, vivirá en el templo con tu Dios, de quien es padre y señor. Adelante, daos prisa. ¡Quietos! ¡Quietos, sacrílegos! ¡Llevaos de aquí esa imagen de vergüenza! ¡Adelante! ¡Quietos! ¡No profanéis este lugar sagrado! ¡Más deprisa! ¡Quietos! ¡Quietos, he dicho! Ofrece sacrificio a Zeus y respetaremos el templo. Tu indecisión ya es una ofensa para nuestro dios. Herid con vuestras espadas a este indigno siervo del Señor, pero llevaos de aquí esa estatua. Que le sean rendidos honores al más potente de los dioses. Quien le sacrifique será el nuevo gran sacerdote. No pueden hacer eso. Cállate. Pero es tu padre. Es una provocación. El nuevo gobernador es astuto.
Vamos, ¿quién sacrificará? Yo sacrificaré al poderoso Zeus. Nataniel, tú no harás traición al Señor, Dios de tu pueblo. ¡Dejadle! ¿Alguien más osará profanar el templo? ¡Proseguid! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No sigáis adelante! ¡Quietos, sacrílegos! ¿Por qué no le pides a tu dios que detenga la marcha del rey del Olimpo? Señor. ¡Adelante! Matatías, no temas, Isaac. ¡Por la gloria de Israel! ¡Israel, conmigo! ¡Anda que se replieguen! ¡Tocad las trompas! ¡Protege la retirada, Kakar! Están retirándose hacia la Acrópolis. Hallarán a Namel en su camino. ¡Cuidado, que llegan otros! ¡Duro por los hebreos! ¿Qué quieres? Déjame paso, Franco. Una locura.
Aquí está tu puesto. Escucha. Las persecuciones serán despiadadas y tú serás el responsable. Me produce asombro el ver que no llevas una armadura, siria. Hablas igual que actúas, Judas. Y eres por el gusto de herir. ¿Pero qué te importa? La sangre que buscabas ya la tienes. Déjame, Simón, déjame. Apártate de mí si no quieres que con mi espada te golpee a Judas. Eso aumentará tu gloria. Vete, Simón, o olvidaré que llevas mi misma sangre. ¡Vete! Hablamos distintas lenguas. Se retiran hacia la Acrópolis. Namele necesitará ayuda. Manda a Eleazar. Y a Juan. ¡Pronto! Quítate de mi vista, Simón. ¡Judas! Tal como yo quería. Cuando nos hayamos reorganizado, los aniquilaremos. Aquí está. Y herido. Hemos hecho bien en seguirle hasta aquí. ¡La puerta está trancada! ¡No conseguirán salir! Veo que no necesitas ayuda, Namele. Para salir de ahí tendrán que pasar sobre nuestros cadáveres. ¡Ven! ¡El pueblo entero está en la plaza! Último prisionero. Judas, Namele ha encerrado a Polonio en la Acrópolis con toda su escolta. Y no saldrán de allí tan pronto, ya veréis. Seguidme. ¡Viva Israel! ¡Viva! Está en tus manos. He faltado a mi promesa. Judas, hijo mío, la casa del Señor se ha librado del sacrilegio gracias a ti. Y ahora escúchame, pueblo de Israel. El enemigo acrecerá sus fuerzas para destruirnos y no podremos evitar su venganza si permanecemos aquí. Así que un nuevo éxodo se prepara. Saldremos de Jerusalén y llevaremos con nosotros la ley para que tu gloria no sea profanada, oh Señor. Dios de Israel, concede tus dones a estos nuevos prófugos como los concediste a Moisés y a Josué, y tu nombre será bendecido. Judas nos guiará. ¡Judas! Deja que los ataque. Los aplastaremos. ¡Idiota! Combatirlos a oscuras en una ciudad donde ellos conocen cada recodo, cada calleja, donde cada ventana, cada muro puede ocultar una asechanza, sería una locura. No. Que disfruten de su victoria. Mañana al alba atacaremos de firme. Registraremos casa por casa, tomando como rehenes a sus hijos. Muy bien. Habrán de ser míos, aunque tenga que pasar a hierro y fuego la ciudad entera de Jerusalén. Hemos de apresurarnos, mujer. Y mis flores, mis pobres flores. Morirán sin mí. Cuando regresemos crecerán más bellas. Vamos. Ánimo.
valor. Ten valor, mujer, no llores. Pronto volveremos. ¡Arre! ¡Tía! ¡Tía! En marcha hacia el desierto. Israel os acoja para mayor gloria de Dios. Andad. Rubén, cuida de ellos. Sí, madre. No puedo dejarte, padre. No puedo. Así responde en ti mi sangre. Israel se dispone a la lucha y tú quieres desertar. Señor, os asista. Bien, adiós, Judas. ¡El marcha! ¡Adelante! ¡Nuestra patria es el desierto! ¿Lleváis agua suficiente? ¡Sí! ¡Deprisa con ese carro! ¡Madre! ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¡Padre! Judas nos alcanzará más tarde. Pasaremos por el oasis de Ben-Yusef. Juan, dirigiendo otro grupo, irá directamente a Jericó. Padre. Adiós. Tú, Jonatás, quédate con Judas. Adiós, padre. Os esperaré en Jericó. Daos prisa. ¿Qué será de nosotros? El Señor nos ayudará. ¡Vamos! ¡Adelante! Adiós, madre. Adiós, hijo mío. Adiós. ¡Arre! ¡Abrid paso! ¡Arre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arre! Pronto. ¡Adelante! ¡Jonatás! ¡Adelante! ¡Jonatás! ¡Jonatás! Mira, nos veremos en Jericó. Te amo, ya lo sé. Hasta pronto. ¿Quién lo entendió? Y no deja más que un montón de ceniza. Propongo un brindis por el único que en verdad disfruta con esto. ¡Por Marte, el dios de la guerra! ¡Por Marte! Y por tu belleza, Artémone ha regresado. Dispensadme, amigos, mas debo rogaros que os marchéis. Esto es lo terrible de la guerra, amigos míos.
Diotima nos envía a casa antes de que salga el sol. Sé que sois tan buenos amigos que sabréis perdonarme. Vámonos. Y que los hebreos no nos asesinen. Mala noche para los asirios. Pero nosotros no somos asirios. Somos poetas. Y los poetas no tienen patria. Adiós, amigos. Hasta adiós, mañana. Adiós. Adiós. Di, ¿qué noticias me traes? Las peores. Apolonio hará doblegarse a Jerusalén sin reparar en medios. Habrá una matanza. Los hebreos que tomaron parte en la revuelta han huido al desierto con sus familias. ¿Y ahora qué va a ser de Simón? Los suyos, al saber que está aquí, le tomarán por traidor. De todos modos, no hubiera podido seguirlos en ese estado. Vamos a verle. La fiebre ha pasado. La flecha no ha lesionado ningún órgano vital. La herida no es grave. Será grave la que le abatirá el ánimo cuando se entere. Pobre amigo. ¿Dónde estoy? Aquí conmigo, Simón. Procura calmarte. Debes reposar. Judas, basta. No debes hacerlo. No debes... Basta de sangre. Basta. Basta. Amanece. La ciudad parece adormecida. Podíamos intentar una salida. Adelante. Vosotros... conmigo. Lo mismo que siempre, no hay nadie. Al templo. Registrad la ciudad. Será hecho. Pero si aquí no hay ni un alma. Vosotros tened los ojos bien abiertos. Esa es su táctica. Se fingen muertos y después te atacan por la espalda. ¡Adelante! Quemadlo todo, que solo queden cenizas de esta casa. ¡Vámonos ya! ¡Viejo, ¿a dónde vas? Estaba llevando un poco de agua a mi mujer. ¿Qué queréis de mí? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están tus hijos? ¡Habla! ¡Vamos! No, no sé nada. Yo no sé nada. ¡Malditos cerdos! ¡Todos iguales! Nosotros le haremos hablar, verdugo. No. Ya nos dirá tu vieja dónde están tus hijos. ¡No! ¡No! Mi mujer es una pobre ciega. Se está muriendo. ¡Vamos! Es verdad. No es más que una vieja ciega. Quemadla con la casa. Registradlo todo hasta el fondo de la calle. ¡Vosotros conmigo! ¡No! Vamos, ¡no! Viejo. ¡Dejadme! Todos ¡dejadme! Cerdos, ¡no, no he hecho nada! ¡No! ¡Soy un pobre viejo! ¡Vamos, dad prisa! Bueno, quedó
noticias nos traes? Los jefes de la revuelta con sus familias y secuaces han huido. Judas ha llevado rehenes consigo. Exterminaré a los que se han quedado. Por cada soldado mío, 10 de ellos. Apolonio, me atrevo a recordarte que los muertos no pagan tributos. Es cierto, Trifón. Más vale un tributo que un hebreo muerto. Y ganarás fama de magnánimo por haber perdonado. Había interpretado bien tus deseos, mi señor. Y nuestros soldados, como ves, se han apresurado a obedecer. Los ancianos de la ciudad. Vuestros héroes os han abandonado. ¿Sabéis cómo castigo a los rebeldes? Estos pobres viejos se acogen a tu magnanimidad. Nuestras manos no se han levantado contra ti, señor. Trifón, ¿oyes cómo tocan mis cuerdas más sensibles? Pero el lugar no es adecuado para que un hombre de tu rango juzgue a esta gente. Una espléndida residencia ha sido dispuesta para ti. No. Elegiré otra mansión, una que me parece más acogedora. La casa de Matatillas. Me voy. Apolonio querrá verme esta mañana. Antémone. Quédate. Cuando volvamos a vernos, quizá el poeta Antémone se haya convertido en un vulgar y rudo soldado. Diotima. Simón, ¿qué haces de pie? No debes levantarte. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Mi pobre cabeza se niega a ayudarme. Te voy a dar una infusión, restaurará tus fuerzas. No me has respondido. ¿Qué sucede? Los que tomaron parte en la revuelta han huido al desierto. Simón, no te acongojes. De todos modos, no hubieras podido seguirlos. Te hallabas herido y sin conocimiento. He abandonado a mi gente. Traicionado mi propia sangre. No todo el pueblo ha huido. Y aquellos que se han quedado necesitan de ti. Recuerda nuestros sueños de paz, de verdadera amistad entre los nuestros. Te lo ruego, Simón, debes intentarlo. Debes quedarte. ¿Dónde encontraremos tanto oro? Lo que nos pides es imposible, señor. 3.000 denarios he dicho. Y fuera de aquí. Vuestra presencia me fastidia. Por los dioses. ¿Solo 3.000 denarios? Tienes modesto apetito, señor. Deja que me traigan lo que les he pedido. Luego pediremos más. Y más aún. Y cuando la cabra esté seca hasta el punto de no dar más leche, entonces... haremos un buen asado. Se ve que no eres de mi opinión. Oh, es verdad. Olvidaba que tú y tus amigos sois hombres de cultura. ¿No os he visto durante la batalla? Nos gusta saber que es acertado lo que hacemos. Pero no somos cobardes. Un soldado no tiene por qué juzgar. Obedece sin pedir explicaciones. Una teoría muy interesante que no comprendo en qué puede afectarme. Ya. Tú no eres soldado. Es verdad. Pero es un defecto que nosotros remediaremos. Adjunto a Arrakis, tomarás el mando de un destacamento de caballería. Apolonio, tú no puedes... ¡Claro que puedo! En nombre de nuestro gracioso rey Antíoco. En cuanto a los hebreos rebeldes, tus amigos, nuestros soldados los están persiguiendo en el desierto. ¡Destacamento! ¡Alto! Familias de hombres. Quizás sean hebreos.
Yala. 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 Vamos, caballo. Vamos. No te preocupes, bueno, que ya falta poco. Vamos, vamos. ¡Adelante! ¡Un esfuerzo más! Juan, el sol del sábado ya está alto y la ley dice que... El sábado no debes trabajar, no te pondrás en camino, no encenderás el fuego, pero no podemos. Tenemos que orar, Juan. Arrodíllate, Juan, te pon la espada. Y vosotros escuchad, no profanéis el santo día del Señor. De rodillas, hermano. Oremos. Dame un signo tuyo, oh Señor. Ya no respetaremos la ley del sábado. Nuestra ley será ojo por ojo y diente por diente. Él aumentó la gloria de su pueblo, se ciñó la coraza como un gigante y empuñó las armas de guerra. Emprendió muchas batallas, defendió el campamento con la espada. En sus actos fue igual a un león, como un león que se vuelve rugiendo hacia su presa. Es poco. Créeme, señor, no hemos podido recoger más. Para satisfacer tus deseos, nuestras mujeres han renunciado a sus regalos de boda. También los soldados que matasteis tenían esposas que hoy lloran por ellos. Y ahora fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Mantenedlos vigilados! Ha, 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 ha.
¿Qué ocurre? Apolonio ha impuesto un tributo a la ciudad para no tomar represalias de sangre. 3.000 denarios. 3.000 denarios. Pero es espantoso. Quizá no haya tanto oro en toda Jerusalén. Pienso que los míos tenían razón. Nunca podremos llegar a un acuerdo. He convencido a Apolonio para que escuche tus propuestas. Vamos, te espera. Apolonio nos espera. Dejadlos pasar. Me alegro de verte, Antémone. Apolonio te ha destinado a mi escuadrón. Quiere que haga de ti un buen oficial. El rey Antíoco nos mira. Acércate, Antémone. Mi amigo ha venido para rendirte homenaje. ¿Tu amigo? Qué extraño resulta que un soldado asirio presente a un hebreo como amigo suyo. No, quédate. Solo era un pensamiento expresado en alta voz. Antémone me ha hablado de ti, de tus ideales de fraternidad. En los que al parecer no crees. A ver, expresa tus ideas. Mi deseo es evitar que se derrame sangre inocente y que Jerusalén deba perder otros hijos. Bebamos. Un discreto gobierno por tu parte te pondría en las manos una ciudad por lo menos resignada. Conozco a Simón hace años, Apolonio. Puedo garantizarte la honradez de sus intenciones. Está bien, Simón. La suerte de esta ciudad la rige la Junta de Ancianos. Ve con ellos. Convéncelos. No prometo nada. Pero si se muestran dóciles, hablaremos. No será fácil. Los ancianos no se fían de mí. ¿Se fiarán si mando retirar los soldados de la Acrópolis y quito la guardia del templo? Si así lo haces, te aseguro que todo cambiará. Gracias. Y a ti, Antémone. A tu propuesta, Simón, no podemos responder tan pronto. Ni siquiera sabemos hasta qué punto podemos confiar en ti. Desgraciadamente, los acontecimientos nos han puesto a todos en guardia. Y no esperaba confianza de vosotros. Solo os pido que razonéis. No existe compromiso con quien nos ha despojado de todo cuanto poseíamos. Si todo lo hemos perdido, ¿qué bienes tememos perder todavía? Simón, esa gente ha matado a todos mis hijos. Lo que yo quiero es que otros hijos de Israel no hallen también la muerte. Es posible que no lo entendáis. El tiempo dará sus frutos. Ahora solo os ruego que lo intentéis. Debéis convenceros. Yo insisto en esto. Aunque sea en vano, debemos arriesgarnos. Simón, no quiero desalentarte. Quizá tu exaltado entusiasmo te haga ver las cosas mejor de lo que son. Nuestros hijos volverán al trabajo. Pero si Apolonio no mantiene sus promesas, Jerusalén se convertirá en una ciudad de mujeres y de ancianos y los campos negarán sus frutos. Que el Altísimo ponga sobre nuestras acciones su mano misericordiosa. Adiós. Isaías. Sé lo que quieres decir. Pero Simón no es distinto a sus hermanos, no temas. ¿Qué te preocupa? Pensaba en mi madre. Ese jardín era su orgullo. Las flores siempre vuelven a nacer. Dime, ¿cómo te ha ido? Perfectamente. Los ancianos no se fijan de mí.
pero tarde o temprano tendrán que convencerse. Tú también pareces preocupado, Antemony. ¿Qué tienes? Es como un presentimiento. Cada día Apolonio me parece más desquiciado. Es difícil predecir lo que va a hacer. Apolonio no puede arriesgarse a otro levantamiento, mientras Judas pueda cortarle los suministros que le llegan desde el mar. Atacaremos cuando recibamos víveres y refuerzos en cantidad suficiente. Pero para esto, el camino de Joppe deberá encontrarse más practicable. Los asirios son buenos soldados, pero pésimos obreros. Por ello los trabajos progresan con lentitud. Si hay jóvenes hebreos para atacarnos, los habrá para trabajar. Pongamos en acción el plan ideado y ya verás cómo no perderemos ni un solo hombre. Trifón, que salgan los pregoneros. El espectáculo tendrá lugar en la plaza del templo. Fíjate en eso, Antémone. Hebreos y asirios han olvidado todo y parecen confraternizar. ¿En qué piensas? La guarnición de la Acrópolis ha sido puesta en alarma. ¿Qué podría suceder? ¿No es digno de los de Atenas nuestro espectáculo? Realmente grandioso, Apolonio. Todavía verás algo mejor. Hacen falta esclavos jóvenes para trabajar en la calzada de Joppe. Y es el único modo de obtenerlos. ¡Simón! Es esta tu política de paz, ¿verdad? ¡Arrestad a ese hombre! ¡Pronto, apresadlo! ¡Una escuadra conmigo! ¡Fuera! ¡Despejad! ¡Atrás! ¡Pobre hijo! ¡Esto es una traición, cobardes! Dedme a mí, que también soy hebreo. Así, pues ven acá. Prendedme a mí, que soy hebreo. Este hombre estaba en el palco junto al gobernador. Debe ser un loco. Escuchadme. No os he engañado. No os he traicionado, hermanos. Mi puesto está con vosotros. Oficial, buscamos a un hombre. Simón de Matatías estaba en el palco con el gobernador. Por ese lado. Vosotros allí, los demás conmigo. Lo cogeremos en medio. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede, oficial? Buscamos a un hombre. Ha huido por este camino. ¿Y lo buscáis aquí? ¿Sabes quién soy? Perdona mi celo, señora. Rivar, buscan a un fugitivo. Si lo has visto, informa al oficial. Hombre con túnica oscura a huir por aquella parte. ¡Deprisa! ¡Seguidme! Continuemos. Prendedme. Prendedme a mí. Yo también soy hebreo. Yo también soy hebreo. Ya
Ya disponemos de esclavos en número suficiente para arreglar rápidamente la calzada de Joppe. Cuando hayamos descubierto dónde se refugian los rebeldes, los atacaremos en masa. La calzada tendrá como piedras miliares los cadáveres de esos malditos. Idos. Trifón. Si no te fías de él, le pondré bajo la vigilancia de Rakis. No te preocupes. El servicio de descubierta en el desierto va a ser doblado. Apolonio tiene intención de aniquilar a esos cochinos rebeldes. Tenemos que empezar el registro de las casas. Simón de Matatías debe estar aquí escondido en Jerusalén. Simón. Voy contigo. No es posible, ya lo sabes. Los asirios me buscan. Y para los hebreos soy un traidor. Simón, no quiero abandonarte. Es inútil, Diotima. Me uniré a mis hermanos en el desierto. Y si debo morir, que sean ellos los que me juzguen. Simón. Hallarás en el camino a un mercader. Asur es su nombre. Te dará un caballo. Espero que volveremos a vernos. En cambio, yo espero que nunca te veré. Al menos mientras el destino nos haga enemigos. Jamás seré un enemigo para ti. ¿Quién puede decirlo? La guerra es insensata. Siervo, señor, ha llegado ya al final de su camino. Como Moisés, he sido el conductor de tu pueblo. Acógeme en tu paz. Sí. Mirad, hermanos, está lloviendo. ¡Lluvia! Por fin ha llegado el agua, hermanos. Dios mío, ya no nos moriremos de sed. Esta es la bendición de Dios. El Señor dará lo que se merecen a sus perseguidores y hará expiar las culpas a su pueblo. Marchad inmediatamente. Debéis llegar al oasis de Ben Yusef antes de que amanezca. Sí, señor. Si no encontráis a nadie, seguiréis adelante hasta que entréis en contacto con las primeras vanguardias del enemigo. Debéis asegurarme y despejarme el camino para 3 jornadas de marcha. ¿Comprendéis? Comprendido. Tu segundo oficial tiene el corazón tierno. Tienes que procurar que la guerra se lo curta. Ha de aprender de qué raza son sus amigos los hebreos. Y nada de piedad. Idos ya. Trifón, he de hablar. Destacamento, en marcha. Te voy a dar una buena noticia.
Estoy esperando la orden real que confirme tu nombramiento como gobernador de Hope. ¡Oh, señor! ¡No, no me molestes ahora, hablándome de tu profunda gratitud! Si te mando a Hope es porque pienso que puedo fiarme de ti. Será tu obligación mantener el puerto en nuestras manos, ya que al presente no puedo contar con recibir aprovisionamiento del interior. ¿Temes que el puerto de Hope caiga en poder de los rebeldes? No. Ya me cuidaré de aniquilarlos mucho antes, pero en Hope también hay hebreos. Cuenta conmigo, señor. Anda, ve. Al alba puedes estar en camino. ¡Vamos, habla! Yo no sé nada. No han pasado por aquí. ¡Azotadle! Te juro que digo la verdad, señor. ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Yo no he hecho nada! Agua. Agua. Decimos la verdad. Judas no ha pasado por aquí. Malditos mendigos. No hablarán jamás. Piedad. Piedad. No me dejéis morir así. Agua. Mi corazón es tierno como el de un cordero. Aquí tienes el agua, amigo. ¿De qué sirve torturarle? Ah, no te preocupes. Todavía tienen para rato. Agua. Agua. ¡Matadlo! ¡No! ¡No! ¡Es una emboscada! ¡A los caballos! Madre, ¡no se mueva nadie! Mía, ¡no habrá cuartel! ¡No tratéis de huir! ¡Estáis rodeados! ¡Volvamos al campamento! ¿Te gusta, Fátima? Lástima que no hayas podido llevarlo el día de tus esponsales. Ya fue un milagro del Señor que Jonatas y yo nos hayamos casado. Mujer más comprensiva no podía encontrar. No faltará ocasión para que puedas lucir tu blanco vestido de boda. ¡Alto! Lleva el caballo al corral. Salud, Jonatas. ¿Cómo te ha ido, Simón? No he visto más que arena. Judas ha tenido más suerte, ha tomado prisioneros. Tengo que darte una noticia. Diotima está aquí. La han encontrado los hombres de Eleazar en el desierto. Estaba agotada. Ahora la han puesto a trabajar con las otras mujeres. Quiere verte, se lo dijo a Mitha. Jonatas. ¿Sabes si Apolonio tiene intención de atacarnos? ¡Responde, vamos! ¡Responde! ¿No has oído lo que he dicho? ¿Por qué quieres que diga lo que tú no dirías jamás? Antémone. Simón. Qué tristeza encontrarnos así. No esperaba que nos veríamos tan pronto. Tenemos cierta ley aquí. Ojo por ojo y diente por diente. No podemos matarle, Judas. No somos verdugos. ¡Menos sensiblerías, hermano! Antémone no es como los otros. Hace tiempo que desapareció en mí la piedad. ¡No has de juzgarme! ¡Obedece! Si se la das con tu mano, la muerte le será menos dura. Tu hermano tiene razón. La culpa no es tuya. Eres esclavo de órdenes monstruosas. Te equivocas, Simón. Es la guerra. Pero estás haciendo este momento demasiado difícil. Adelante. Y eres sin miedo.
¡Adiós! ¡Antémone! ¡Mandad al asirio! ¡Quietos! ¡Quietos! Antémone. No he sabido defenderte. No tienes culpa, mi buen amigo. Es la guerra. Una invención de los hombres para ocultar su locura. Mas tú, Simón, perdona. Y prepara así la venida del amor. Antémone. Paz, Simón. Paz. Es mi destino, sin duda, destruir aquello que amo. He provocado la muerte de Antémone. Y tú te has convertido en una pobre esclava. Yo soy la más feliz de las mujeres. Porque estoy junto a ti. Del ejército de Apolonio. Vamos al campamento. La espera es enervante. Eleazar hace tiempo que debía haber vuelto. Jonatas, te había dicho que no abandonaras a nuestra madre. Ha velado toda la noche. Miza está con ella. Debes consolarla y no dejarla nunca sola. ¿Qué noticias traes? Un ejército numeroso avanza contra nosotros, Judas. La montaña. No hay otra salvación. Simón, tú y Jonatás guiaréis a los nuestros hacia los montes. Yo trataré de distraer el ataque de los asirios. Iré contigo. Cuenta con mi espada, Judas. Cuenta con todo. Estamos con Judas. ¡Gloria, Judas! Haréis lo que os he dicho. Tal hubiera sido la voluntad de nuestro padre. Y ahora en marcha. Id vosotros también. Simón. Israel necesita más de tu cerebro que de mi espada. Judas. Adiós, Simón. Dale un abrazo a nuestra madre. Thank you.
llegó la hora. No, deja que ataquen ellos. ¡Bastará con la caballería! ¡En marcha! ¡Nivel! ¡Adelante! Nosotros somos la reserva. Cuando Judas nos llame, miraremos cara a cara a la muerte, sin miedo. ¡Simón! ¡Simón! ¡Judas ha atacado! ¡Va a ser una matanza! Cada uno de los nuestros va a enfrentarse con 50 asirios. ¡Por la gloria de Israel! ¡Conmigo! ¡Adelante! Yo a la reserva. No había otra alternativa. Yo soy el jefe y la reserva es inútil. Retiraos a los montes. Vuestro hermano Eleazar ha muerto. Judas. Tú, Simón, salvarás a nuestro pueblo. Hermano, ¿por qué dices eso? Simón. Mi camino termina aquí. ¡Judas! Los hebreos huyen a las montañas. Judas Macabeo ha muerto. Es inútil seguirlos. No volveremos a oír hablar más de los hebreos por largo tiempo. ¡Regresemos a Jerusalén! Transcurrió el tiempo. Los hebreos rebeldes refugiados en los montes lograron por fin un período de paz. Jonatás construyó una cabaña e hizo de Miza su esposa. Y llegó el día de elegir el hombre que ocuparía el puesto de Judas. Su juventud es una garantía de su pureza de espíritu. Simón, has hablado como un hombre lleno de sabiduría y desinterés, las mejores dotes de un jefe. Os digo que hablando por hablar no se llega a ninguna conclusión. Voto por Jonatás. Jonatás. Nuestra gente te está aclamando. No te hagas esperar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que soy el primero en abrazar al nuevo jefe de Israel. Es el momento. Simón. No temas. Será un digno sucesor de Judas.
Aprieta el paso, Isaías. Vamos a clavar al nuevo jefe. ¿Por qué intentas esquivarme? Es de mí, de quien huyo. Estás aquí conmigo, solo para tratarme como a un extraño. Dime, Diotima, ¿qué te ha sucedido? Ha sido una locura. Te lo he hecho todo más difícil. No. Al contrario. Todo es más fácil ahora. Hubiera podido conseguir el mando de mi gente, pero he renunciado para poder vivir como un hombre cualquiera. Lo sé. Y ha sido otra de las desventuras que te he acarreado con mi presencia. ¿Crees que tu hermano Jonatás está a la altura de su cargo? Nuevamente, y por culpa mía, has traicionado la confianza de tu pueblo. ¿Y tú dices esto? Diotima, ¿qué ha podido alejarnos tanto al uno del otro? No, Simón, olvídame. Solo podría procurarte aflicciones. Simón. El vino que nos vendió el mercader árabe es exquisito. ¿No quieres probarlo? Desde hoy el jefe de este pueblo se llama Jonatás. Y está bien, ya que has sido tú quien lo ha querido. Pero ahora el jefe ha venido a preguntarte qué debemos hacer. Créeme, Jonatás, eres el mejor de nosotros. No seré el mejor si no sé qué hacer. Solo un hombre honrado tiene la humildad de pedir la opinión de los demás. Escucha las palabras de tu hermano. Israel no tendrá nunca un jefe mejor que tú. Te daré mi parecer. Y conste que no quiero influir lo más mínimo en tus decisiones. Fíjate, la sangre vital que necesita el corazón de Apolonio afluye partiendo del puerto de Joppe. Pediremos alianza a los árabes. Aquí en Joppe se vive mejor que en la corte del rey Antíoco. ¡Ah! ¡Se te saluda, Trifón! Amigos, un brindis por Apolonio, que con su sabiduría de estratega permite que la nobleza de Joppe se divierta en alegre compañía. ¡Por el magnánimo gobernador! ¡Por Apolonio! Trifón, un nutrido ejército de los hebreos avanza a lo largo de la playa. Todas las tribus árabes del desierto están con ellos. ¡Calla! ¡Calla, maldito! ¡No podemos seguir aquí! ¡Nos matarán a todos! ¡Nos exterminarán! ¡Calma! ¡Calma! Enviaremos enseguida correos al rey Antíoco para que nos mande un gran ejército, que se dé la alarma y que la guarnición esté dispuesta. ¡Estas son mis órdenes! Solo es cuestión de capear el temporal. Y eso es todo. Joppe es una ciudad que parece bien fortificada, pero en este lado, contando con el apoyo natural del mar, los baluartes son más accesibles. Y mi opinión es atacar por ahí antes de que salga el sol. Todo sería muy fácil si las murallas fuesen en verdad estas. Pero hemos visto las murallas y yo te digo que son inexpugnables. Nada es imposible. Cierto, muy cierto. En efecto, haciendo una pila con nuestros muertos podríamos pasar al otro lado. Olvidas, Jonatás, que para traernos aquí nos has prometido una fácil victoria. La opresión de Apolonio y de los asirios es muy penosa, pero no nos ha costado tantas pérdidas como nos costaría el asalto a Joppe sin máquinas de guerra. Ni a la fuerza podrías obligarnos, Jonatás. Di lo que propones. Un asedio que los agote. Los dominaremos por hambre. Bastará con esperar.
¿Esperar a que Apolonio llegue aquí? Asaltando Joppe por la fuerza, sin duda lograríamos conquistarla. Pero luego, no sé si conseguiríamos retenerla. Quizá tengas razón, Ibrahim, pero más vale entrar con todos los honores. No, no estoy loco. Conozco a Trifón. Ofrezcámosle condiciones ventajosas y nos abrirá las puertas de la ciudad sin desenvainar la espada. Una embajada. Avisemos a Jonatas. Simón. La reunión con los árabes, si no ha servido de nada, me ha hecho conocer tu gran entendimiento. ¿Y qué? Que es conveniente que estés informado. La embajada para Trifón ya ha partido. Una sensata decisión del nuevo jefe del pueblo hebreo. Bien hecho, Jonatas. Habrás mandado a uno de nuestros hombres más persuasivos, supongo. He mandado a Diotima. Estoy convencido de que no es un error fiarme de ella. Pero la espera es angustiosa. Simón. Jonatas. ¿Qué sucede? Habla. Una embajada se acerca al campamento. Vamos. ¿Jonatas, Macabeo? Yo soy. Trifón está dispuesto a tratar. ¿Diotima le ha comunicado nuestras condiciones? Trifón te recibirá con los debidos honores. Rechaza la tregua. Nunca respetan sus pactos. Nuestras propuestas no esconden segundas intenciones. Puedes llevar contigo a tu ejército. Está bien. Acepto. ¡Regresemos! Estaré a tu lado. Y por fin podré llevar el vestido de novia. No es esta la ocasión más adecuada para ello. ¡Fátima! Llévalo a mi madre. Cuando la ciudad haya capitulado, tú serás la reina de Joppe. ¡A caballo, pronto! Lo manda Jonatas. Las puertas de Joppe están abiertas. Diotima ha conseguido su intento. Una buena noticia, hijita. Madre. Leo en tu pensamiento, Simón. Diotima no ha querido que lo supieras. Quizá entonces no la hubieras dejado ir. Madre, no puedes comprender. Simón. Yo sé muy bien que esa mujer es digna de ti. Los asirios vuelven a entrar. No respetan el pacto. ¡Están cerrando las puertas! ¡Es una traición! ¡Hay que avisar a Simón! El enemigo traiciona siempre. No hemos debido fiarnos. ¡Hombres de Israel! ¡Hemos sido traicionados! ¡Y yo solo puedo ofreceros la muerte! ¡Juramos entonces!
¡Estamos todos contigo! Te seguiremos, Simón. Hay que libertarlos. ¡Por la salvación de Jonatás! ¡Adelante! 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 ¡Deteneos! Señor, estamos sin esperanza. Hope es inexpugnable. Tú que hiciste con nosotros el antiguo pacto, danos una muerte gloriosa. ¡Oh Dios de Abraham! Puesto que tuya es la guerra, haz de nosotros tu venganza. ¡Israel! ¡Al ataque! Estoy indefenso. Cerdo indecente. ¡Come! ¡Come! Tu única ocupación en la vida. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde? No lo sé. ¡Habla! ¿Dónde? Simón. Simón, el pueblo está de nuestro lado. La guarnición ha huido. Hemos hallado a Jonatás. Ahí os lo dejo. ¡No! ¡No! ¡La guarnición se ha rendido! ¡Han capitulado! Simón, está ahí. Simón. Simón, yo no. Simón. 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 Jonatás te adoraba. Hubiera hecho cualquier cosa por ti. Y Mith al fin ha podido ponerse su vestido blanco de novia. Se me desgarran las entrañas, pero juro que no tendré paz en la tierra hasta que haya vengado a mis hermanos. ¡Dioses, por fin llegas! Me llamo Assur y llego de Asiria por vía terrestre, señor. Llegan correos de Asiria y ni siquiera un saco de harina de Jope. ¿Qué noticias traes? Agradable, señor. El rey Antíoco ha decidido enviar a Jope por mar gran cantidad de víveres para la guarnición de Jerusalén. Quizá las naves de carga hayan arribado ya al puerto de Jope. Y Trifón duerme. ¡Fuera! Y los rebeldes parecen esfumarse en el desierto. ¡Traed a la prisionera! Dile tú, ¿de qué raza eres? ¿Asiria o hebrea? Pertenezco al género humano. Cuidado, sé que has vivido con ellos. No lo niego. Una mujer sola, después de haber traicionado a su pueblo, llega agotada a las puertas de Jerusalén. ¿No será con idea de volverte atrás de tus decisiones? Estoy esperando las tuyas, Apolonio. ¿Ha
Has renegado de tu raza. Eres asiria y procedes de la más alta aristocracia de Antioquía. Simón Macabeo frecuentaba tu casa. ¡Habla! ¿Dónde se encuentra? Simón vive conmigo en mi corazón. No soy diferente de todas las infelices mujeres asirias o hebreas que tienen a sus hombres en la guerra. Ya me lo figuraba. Te han enviado en misión de paz. Los hemos aniquilado. Nada se aniquila de cuanto tiene derecho a existir. Has firmado tu sentencia, mujer. ¡Lleváosla! Diotima será justiciada al amanecer por alta traición. Están levantando el patíbulo. Se acerca la hora. Esa mujer es inocente. ¡Caravana! ¡Alto! Bebe. Tu sello, señor. ¿No ha hablado? Prefiere la muerte. Daos prisa. Ya la están llevando a la plaza. Nosotras y es asiria. Es una vejación. Dicen que ha combatido por nuestra causa y ha sido acusada de traición. Pueblo de Jerusalén, Apolonio, nuestro gobernador, ha ordenado la ejecución de esta mujer, Diotima, hija de Seleuco, asiria de nacimiento, culpable de alta traición contra el rey Antíoco, morirá en la horca. Las mercancías que traemos, señor, están autorizadas. Mi primo lleva aceites perfumados. Mi hermano, unas vajillas de plata de gran precio. Mi marido lleva... Tienes una familia numerosa, mujer. Asirio, no has dejado que mi esposa termine. Yo soy portador de la venganza de Israel. ¡Ah! ¡Israel, adelante! ¡Asirio! ¡Fuerte! ¡La caballería rebelde! ¡Es Simón Macabeo! Matatías está en Jerusalén. No conseguiremos detenerlos. Será mejor retirarnos a Polonio. ¡Sois un atajo de cobardes, perros! ¡Malditos, cochinos, cobardes! ¡Deteneos! La mujer morirá de todos modos. ¡Yo tengo el poder! ¡Yo tengo el poder! ¡Vamos!
¡Levanta! Diotima. ¡Quieto! ¿Dónde está Simón? ¡Quieto o mataré a Diotima! Diotima. Simón, no soy traidora. Perdóname. Estás aplacado, señor. Esta tierra tuya ha sido restituida a los hijos de Jacob. Has lavado a tu pueblo de su pecado. Sobre todas sus culpas has tendido un velo. De nuevo despierta tu ira. ¡Fuerte! 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 Calmaremos el fuego de tu enojo. ¿Quién de vosotros asestará el primer golpe? Si nadie se atreve, empezaré yo. ¿Tú? ¿Dónde estabas mientras tus hermanos derramaban su sangre por la libertad de Israel? ¡Vamos, responde! ¿Dónde estabas? Nuestra ley nos otorga el derecho de ajusticiar a estos hombres. Y así la guerra engendra la guerra.
Pero si los enviamos libres a sus casas, serán un testimonio de la fuerza y de la piedad de Israel. La tiranía que empuñaba esta espada ha caído. Caiga también la ley de la espada. Y que la justicia la haga el cielo. ¡Gloria a Simón de Matatía! Escucha, Israel. El Señor tu Dios es tu único Señor. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás a tu hijo y al hijo